noticia, es un crimen que fue portada en su momento y que fue una noticia que cubrieron todos los medios internacionales y que ahora visto con esta otra visión, tipo docudrama, te deja pegado y desde luego te sorprende bastante, ¿no? Todo lo que hay detrás. Kike Camarena was picked up because he was about to uncover that U.S. intelligence officials were protecting the drug lords. Reconstruye muy bien las últimas horas de la agente de la CIA, como fue, ¿no? Me impactó mucho el testimonio de la mujer, ¿no? Como ella contaba que se quedaba dormida y que siempre le intuía que entraba en la cama y que aquella noche pues, que se quedó profundamente dormida y que no fue consciente hasta cuando se despertó de que él no estaba y que había quedado a comer con él el día anterior y le había dado ya como algo normal que él no apareciese, ¿no? I remember the children coming home. I had to tell them. That he had been tortured. Yo creo que Héctor es el personajazo de toda la serie, además es sobre el que pivotan los cuatro capítulos, además del propio Kike Camarena. Yo creo que lo cuenta muy bien, él dice, lo tengo que contar porque, bueno, aunque me juegue la vida, creo que es necesario contarlo, ¿no? My mission was to find out everything that happened to Kike, from the time he got picked up to the time he died. Bueno, viendo esta serie y luego la comparas también mucho con la serie de Narcos, te cuestionas hasta qué punto toda la lucha contra los narcos de Estados Unidos de aquella época, qué tabla de ajedrez se jugaba ahí, ¿no? Realmente había unos jugadores que sí que creían que había que, bueno, cortar ese tráfico de avionetas y de coca hacia Estados Unidos, hacia el gran consumidor de Estados Unidos, pero luego había otro tablero paralelo que era la gran política en el que se estaba jugando otra jugada que no sabían nada de esos jugadores, ¿no? He was good at what he did and he inflicted tremendous pain on the cartel and they were not going to take that sitting down and they didn't. Y claro, te hace cuestionarte mucho el esfuerzo, el dinero y los intereses que había detrás de todo esto.